La ola de frío siberiana que se cierne sobre Europa mantiene en vilo a las autoridades. Al menos 10 personas han perdido la vida en 3 días debido a las gélidas temperaturas y a las nevadas. Para evitar nuevas pérdidas humanas, especialmente entre las personas que viven en la calle, se han habilitado plazas suplementarias en los centros de acogida. Dado el riesgo vital, en Bruselas han decidido ir más lejos y practicar detenciones administrativas a los mendigos que se nieguen a dormir a cubierto. La masa de aire polar ha hecho que en Moscú se desplome el mercurio hasta los 20 grados bajo cero. El potente anticiclón que cubre la península escandinava es muy grande y se extiende hasta Polonia. Así que el centro de este anticiclón lleva el frío desde la parte europea de Rusia hasta la Europa del Este. Bautizada como la Bestia del Este o el Expreso Moscú-París, la ola de frío ha dejado intensas nevadas en buena parte del viejo continente, que podría vivir la semana más gélida de los últimos años. La nieve ha llegado hasta Roma, algo que no ocurría en los últimos 6 años y que ha dejado estampas como esta. Las gélidas temperaturas serán la tónica durante esta semana. Y en España la nieve podría producirse a nivel del mar en las próximas horas por segunda vez en este mes de febrero.